Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma, de nuestro programa, La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cuernavaca. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Tica Visión en San José, Costa Rica. Directo para nuestros compatriotas nicaragüenses en Nicaragua, en Costa Rica y en el mundo. Ayer, domingo, sorprendió al mundo las gigantescas movilizaciones de cubanas y cubanos que parece que están en un hartazgo frente a la falta de libertades y el fracaso del comunismo. Vamos a ver imágenes de las marchas y de las fotografías que se generaron ayer prácticamente en todas las ciudades de la isla en Cuba. No se me desconecten, mi gente, sigan ahí. En cualquier momento me desconecto para unirme a la marcha. No, qué triste, señores, qué triste el pueblo cubano. Mira lo que tiene que pasar. Esto es lo último ya. Esto es lo último ya. Triste todo, caballero, triste, muy triste. Personas. Mi nombre es Nelly Moya García. 12.000 personas. Me robaron un teléfono por realizar una directa el día 24 de febrero. Pues ahora mira cuántos teléfonos aquí firmando. La verdad, lo que quiere el pueblo es que cese esta miseria y esta mentira. 63 años de mentira. Libertad, 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 libertad.
¡Libertad! 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 Estábamos viendo imágenes registradas por pobladores, ciudadanos cubanos, que ayer domingo 11 de julio, sorprendieron al mundo, porque fueron movilizaciones que de a poquito se fueron agigantando hasta convertirse en mar de gentes en las diferentes ciudades de Cuba. Para analizar lo que ha estado ocurriendo en diferentes ciudades de Cuba, vamos a conversar, porque ya los tenemos conectados en línea, a Luis Alberto Mariño Fernández, que es líder cubano que está en el exilio en un país sudamericano. También tenemos al señor Perry Rodríguez, que es historiador, analista de temas internacionales y ex diplomático. Él es costarricense y está acá en Costa Rica. Y en Managua, Nicaragua, el politólogo José Antonio Peraza, integrante, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco en Nicaragua. Estallaron las protestas. Nadie lo había calculado, nadie lo tenía previsto. ¿Qué pasó en Cuba? Vamos a empezar con Luis para que él nos cuente esta realidad y después pasemos al análisis con Perry y al paralelismo entre las protestas de Cuba y las de Nicaragua y las de Venezuela. Bienvenidos a los tres integrantes de este panel. Empecemos contigo, Luis Alberto. ¿Qué ha pasado en Cuba? Muchas gracias, Sergio. Les agradezco mucho la cobertura para nuestro pueblo, para visibilizar lo que está sucediendo en Cuba. No sé si me escuchan bien, porque no escucho el retorno del audio. Te escuchamos muy bien. Estamos perfecto. Muy bien, sí. Bien. Lo que ha sucedido, como bien decía, fue una sorpresa. Una sorpresa que no quiere decir que no venga ya desde hace más o menos casi un año dándose hechos consecutivamente que han ido reforzando y han ido fortaleciendo el tejido civil independiente cubano desde todas sus aristas, desde la oposición que ha estado sosteniendo la lucha pacífica y cívica durante muchas décadas en total soledad, y que se le han ido sumando desde muchas alternativas, muchas iniciativas desde la sociedad civil independiente, y que eso yo creo que ha sido uno de los factores que ha ido creando una conciencia que el pueblo tenía completamente extirpada. El pueblo tenía una conciencia social completamente enajenada y extirpada de la realidad, porque son 62 años de una dictadura totalitaria que controla todos los medios de difusión, que controla la prensa y que por lo tanto fabrica, digamos, un mundo y un país a la medida de sus expectativas, ¿no? Entonces hay una sociedad civil que ha ido despertando y eso ha ido desencadenando que las personas se pregunten el porqué de su situación, el porqué vivir en tanta miseria, el porqué vivir en tanta necesidad, el por qué, cuáles son las causas de eso. Y esa pregunta, que antes el gobierno siempre insistía en la fórmula clásica de por el culpa del imperialismo, por culpa del neoliberalismo, por culpa de Estados Unidos, ya el pueblo se ha dado cuenta de que el principal culpable son la dictadura, o sea, es el gobierno que está usurpando y está cancelando todas las posibilidades de mínimas, por lo menos, de prosperidad y de derechos. Entonces, a esto se ha sumado las redes sociales, que hace 10 años era imposible que las personas se conectaran tanto y se generaran este tipo de efecto dominó a gran escala. Eso se produce gracias a las redes sociales y gracias a
el trabajo de influencers, de líderes de opinión, de muchos que están aportando desde su visión, enriquecer el panorama cívico de la sociedad cubana. Y yo creo que eso ha generado esta sorpresa, que es una sorpresa y es algo impresionante lo que ha sucedido ayer. Y nadie lo imaginó así de momento, pero sabíamos que todo esto, además, en la situación extrema que está viviendo el pueblo de pobreza, la situación extrema que está viviendo de que no hay medicamentos, la gente se está muriendo por falta de medicamentos básicos, por falta a veces de están sufriendo dolencias por falta de una aspirina, de cualquier medicamento que uno se puede imaginar, no lo hay. Y la gente está muriendo a veces en las casas porque no hay transporte para llevarlo a los hospitales. Y después están muertos en la casa porque no hay transporte para llevarlos al cementerio. Entonces, es una situación tan dramática que el pueblo ya no aguanta más. Ya no aguanta más y ha dicho basta. Ha dicho basta. Esta situación de Cuba en cuanto a la movilización tiene un paralelismo con los autoconvocados de abril del 2018 en todas las ciudades de Nicaragua. ¿Qué significación tiene? ¿Esto hay un enfrentamiento entre el imperialismo norteamericano y los gobiernos asentados en La Habana, en Managua, o es una auténtica rebelión ciudadana en búsqueda de mejores condiciones de vida, José Antonio? Hola, José Antonio, ¿me escuchaste? ¿O está frisado? ¿Está frisado? Ok, vamos a hacer la pregunta a Perry. Gracias, Perry, por estar con nosotros. Un saludo y mi agradecimiento por su gentileza, por dispensarnos tiempo. Cuba representó ser en 1959 un faro que iluminaba aspiraciones muy sentidas en América Latina. Era la época de la posguerra, era la época de una visión, ¿verdad?, de los Estados Unidos que miraba a América Latina como su traspatio. Esta visión de una Cuba idílica irradiando el continente en busca de libertades, de igualdad social, ¿en qué ha quedado a su juicio, señor Perry? Muchas gracias y un saludo para usted, Sergio, y su honorable audiencia. En realidad mi nombre correcto es Percy Rodríguez, estoy a sus órdenes. Hago la siguiente, digamos, observación. El problema con el modelo cubano es que históricamente ha sido un modelo subvencionado. Es decir, los logros que Cuba a través de su historia ha tenido han sido logros que de alguna manera tienen que ver también con un modelo totalmente subvencionado desde el exterior. Durante la Guerra Fría, desde la misma Revolución Cubana en 1959 y durante los 30 años siguientes, la Unión Soviética generó una cantidad de préstamos y subvenciones que le permitieron al gobierno cubano generar una serie de, digamos, de cambios estructurales en la sociedad que permitió cierta, vamos a llamarla, entre comillas, pues cierta estabilidad. Y es cierto, ha habido un atraso a través de los años, un atraso en el progreso, aunque ha tenido buenos indicadores en educación y en salud. Sin embargo, han sido indicadores muy subvencionados. Cuando cae el muro de Berlín, termina la Guerra Fría, la Unión Soviética está en crisis. Pues lo que sucede es simplemente que Cuba va a dejar de contar no solo con ese país, sino con el bloque de países tras la cortina de hierro, ¿verdad?, que desaparece y dejan, digamos, de subvencionar a Cuba. Cuba logra en poco tiempo contar con otro aliado muy importante que fue Venezuela, cuando llegó el gobierno de Hugo Chávez. Lo que pasa es que el gobierno de Hugo Chávez también ha, digamos, negociado siempre durante todos estos años y ahora con Nicolás Maduro la entrega de petróleo, ¿verdad?, a cambio de médicos y de educadores. El modelo sigue entonces subvencionado. Lo que pasa es que, don Sergio, hay dos generaciones de cubanos que han crecido
si se quiere, en una prolongada crisis, en una triste crisis de pobreza, en una crisis humanitaria, ahora enfrentada con una crisis sanitaria, porque en los hospitales hay médicos, pero no hay medicinas, hay médicos, pero faltan aparatos, y esas crisis tienen que ver también con el colapso de sus aliados, con colapsos de sus aliados, por supuesto, que en Venezuela, desde el año 2017, a partir de las sanciones que ha recibido a nivel internacional, no solo de parte de Estados Unidos, sino de muchísimos países del mundo, en donde están haciendo están aplicando sanciones a un modelo antidemocrático que de alguna manera ha expulsado a gran parte de su población, y eso para mí es lo que está pasando en Cuba. Es decir, dos generaciones que se encuentran que han nacido, que han vivido en una crisis, pero que además no conocieron todo lo que tuvo que ver con las bondades, si se quiere, del régimen comunista subsidiado desde la Unión Soviética. Bueno, antes, ruego que me disculpe, ¿verdad?, por la confusión, el nombre, Percy. Bueno, no sé si está José Antonio ya conectado. José Antonio, te repito la pregunta que te dejé planteada antes de que te nos fueras con el internet. Ese paralelismo que existe entre este alzamiento o manifestación que mostró el pueblo cubano ayer domingo, ¿qué paralelismo guarda con el proceso de autoconvocatoria que hubo en Nicaragua en abril del 2018? ¿Es una agresión de los Estados Unidos o es una búsqueda del pueblo, de estos pueblos, por alcanzar su libertad y mejores condiciones de vida? José Antonio. Quedar frisado, parece. Sí, está frisado. Bueno, pedimos disculpas porque nos está haciendo una mala pasada el internet en Managua, Nicaragua. Déjame preguntarle a Luis Alberto. Luis Alberto, este enfrentamiento que, bueno, antes de todo quisiera yo poner las reacciones del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que lo tenemos ahí, porque reaccionó iracundo, convocó a los militantes comunistas del partido a enfrentar una agresión procedente de los Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo el presidente Miguel Díaz-Canel para después hacer los comentarios respectivos. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Y aquí también ratifico que vemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo, que estamos dispuestos a dar la vida, y eso no es por consigna, eso es por convicción. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Y sabemos que se están despertando incidentes de este tipo. Sabemos que en estos momentos hay masas revolucionarias en las calles de La Habana también enfrentando elementos contrarrevolucionarios. Separamos a los revolucionarios que puedan estar confundidos. Separamos a los habitantes de Cuba que puedan tener determinadas preocupaciones, pero no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar. Luis Alberto, esta reacción, bueno, si yo hablo en nombre del pueblo de Nicaragua, me pareció bastante similar a la reacción de la vicegobernanta en nuestro país. La frase que ella acuñó fue: vamos con todos. Ahora Díaz-Canel está prácticamente emulando a la vicepresidenta de Nicaragua. ¿Cuáles son tus comentarios cuando escuchas fuera de sí a un gobernante designado como Díaz-Canel en Cuba? Primero, es de mucha preocupación porque él está dando la orden para una masacre. Es lo que está ordenando él. Porque
Eso que él dice a los revolucionarios y a ese pueblo que él está haciendo referencia no es el pueblo cubano, son los militares cubanos que se van a disfrazar de pueblo, que ya hay videos como salen de convoy militares vestidos de civil, así se cambian de ropa y salen con palos y piedras a matar, a amedrentar, y si tienen que matar, van a matar. Ahora mismo hay más de 80 desaparecidos, pero ahora mismo están cortadas las comunicaciones en muchas partes de la isla. Es difícil que salga video, pero de alguna manera se estará documentando, porque gracias a la tecnología, esas cosas para ver lo que está sucediendo. Pero él lo que está haciendo es, si, primeramente, basándose en el discurso de siempre, el discurso de que todo lo que sea distinto de lo que ellos quieren escuchar, todo lo que sea distinto de su discurso es contrarrevolución y es un ataque. O sea, cualquier cosa que se deslinde de lo que ellos tienen como verdad, como discurso, como lo que sea, es un ataque y es procedente de Estados Unidos o de cualquier potencia extranjera que no sea amiga. Entonces, por un lado, él pone el mapa geopolítico de esa forma para justificar violencia. Y por otro lado, habla de un pueblo que no es un pueblo, que son militares entrenados para golpear, y si tienen que matar, van a matar. Es muy preocupante lo que está haciendo, y ahí vemos las imágenes, son las boinas negras, las tropas especiales cubanas entrenadas para estos momentos. Se sabe que está toda Cuba militarizada y quiere meter miedo, inyectar una dosis más de miedo en la sociedad cubana para que no salga, y la gente está saliendo. Incluso sin cobertura, sin nada, sin poder transmitir, están saliendo. Ya me han llegado información de que se han dado otros focos de protesta hoy, pero es muy difícil porque están cortadas todas las comunicaciones, justamente para amedrentar y que las personas no se sientan como parte de una comunidad que está ya diciendo basta ya de dictadura, basta ya de represión. Y quisiera decir que coincido perfectamente con el análisis que hizo el politólogo Percy. Le agradezco muchísimo porque es exactamente lo que ha sucedido y es la historia. Ha sido un régimen que ha sido siempre subvencionado y ya agotó la subvención de Venezuela, y estamos en una crisis dramática, dramática en todos los sentidos, y ya el pueblo no aguanta más, ya el pueblo no aguanta más. Y entonces Díaz-Canel está tratando de inyectar el veneno del miedo y dando la orden para una masacre. Es exactamente lo que ha pasado en Nicaragua, mucho de lo que ha pasado en Venezuela, por desgracia. Percy, Cuba no pertenece al sistema interamericano, no está en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué organización o qué instancia puede mediar con el gobierno de Cuba para que no se realice masacres como la realizada, por ejemplo, en Nicaragua con los eventos de hace 3 años? Estamos hablando de una crisis de derechos humanos. ¿Cuál cree usted, con su experiencia como diplomático, que debiera ser la salida de esta crisis? Bueno, ha sucedido en otros momentos que cuando se trata de países que están sumergidos en una profunda crisis, el secretario general de la ONU, en este caso Guterres, tendría que aplicar el artículo 99 de la Carta de la ONU y pedirle al Consejo de Seguridad una intervención, que puede ser una intervención a través de una comisión. No creo que se llegue a una intervención de cascos azules, a no ser que la violencia sea mucha y que se cuente con el apoyo de Rusia. Es decir, recordemos que aunque la ONU vote una resolución para tratar de hacer algo en Cuba, puede ser vetado por 5 países, y 2 de esos países son Rusia y China, que han sido aliados, digamos, del régimen cubano. Por eso hay que tener, digamos, cuidado en las expectativas. Yo considero que era necesario, digamos, que la población se levantara. Comparto con José Antonio de que hay cierta sorpresa en esto. Sin embargo, era un régimen del que se esperaba una serie de cambios. Recordemos que ya la dueta de Fidel y de Raúl Castro, pues ya no está. Y se pensó que con la llegada de Miguel Díaz-Canel esto iba a cambiar de alguna forma. Por lo menos los cubanos pensaron que a lo interno
el régimen iba a cambiar. Y no pasó, no pasó. Canel no aprovechó, Díaz-Canel no aprovechó los primeros 2 años, 3 años de su mandato, 2 años para poder hacer reformas, sino que centra la expectativa en una constitución que planteó más de lo mismo, ¿verdad? Que envuelve con el Partido Comunista de orientación única, vuelve además con una no aprovecha para hacer la reforma económica que era necesario. No hay un cambio, digamos, hay un cambio en la dirigencia, pero no hay un cambio estructural a nivel social que la gente pueda decir, bueno, mejoró, sino que hay problemas eléctricos, de cortes eléctricos durante muchas horas al día. Hay una pobreza importante, la gente no está consiguiendo los alimentos, no está consiguiendo medicinas en un contexto de la pandemia. Comparto con José Antonio que el tema de la internet ha permitido la comunicación. Si uno ve las imágenes principales, digamos, las imágenes de mapas donde están las principales, digamos, protestas, coinciden con los puntos donde hay mayor población, por ejemplo, en Matanzas, por ejemplo, en La Habana, en Artemisa, ¿verdad? Vamos a encontrar, aunque están extendidas en todo el país, sí vamos a encontrar una importante relación. Hay diferencias muy importantes con lo que pasó en el famoso maleconazo allá en 1994, estando Fidel, ¿verdad? Que hubo un levantamiento frente al malecón, pero fue un levantamiento donde se enteraron los que estaban en la ciudad, los que estaban cerca, no estaban las redes sociales. Entonces hubo gente que no se enteró, la gente, digamos, de las diferentes provincias no se enteraron. Pero en este momento las manifestaciones son en todo el país, en todo Cuba, y esto puede hacer cierta diferencia, aunque también comparto con José Antonio que el problema que tenemos en ciernes es que hay una dictadura militar, no se nos puede olvidar eso. Es decir, cuando Rusia le condona a Cuba la deuda, lo que lo hace es para que Cuba tenga acceso a ciertos préstamos, entre ellos préstamos militares con la misma Rusia. Entonces siempre ha habido armas, siempre ha habido tanquetas, siempre ha habido asesoramiento, y recordemos que Cuba ha peleado, el ejército cubano ha peleado en otras revoluciones, por ejemplo en África, con comandos bien entrenados, bien armados, y son muy estratégicos en temas de contrainsurgencia. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ya México anunció que va a mandar medicinas, que va a mandar alimentos. Vamos a ver ahora a los amigos del régimen tratando de ver cómo hacen para paliar la situación. Lo que pasa es que medicinas y alimentos en este momento en que los cubanos se cansaron, me parece que no va a funcionar como ha funcionado en otros momentos donde el régimen tenía un mayor control. Ahora con la internet se están comunicando, se están organizando y, bueno, por primera vez en muchos años vemos un desafío tan nacional a la dictadura. Luis Alberto, ¿qué organizaciones en Cuba están liderando ahora mismo este descontento popular? ¿Quién lo está, administrando, gestionando? Mira, no hay un liderazgo claro, y eso yo creo que es una de las cosas positivas, porque no quiere decir que toda la sociedad civil independiente que se ha enfrentado durante muchos años y que se sigue enfrentando y que se ha sumado mucha más sociedad civil independiente en estos meses, no esté participando. Están participando, pero muchos de los que ya son reconocidos activistas y líderes están o están desaparecidos o están presos o están rodeados en sus casas que no pueden salir. Esto ha sido una manifestación completamente abierta, completamente impensable en el sentido de los que conocen el control que tiene la dictadura cubana y el miedo que todavía ejerce sobre su población, y no se puede identificar una organización. Por supuesto que están todas participando, ayudando, están todos tratando de arriesgar su vida porque algo cambie, pero no hay un liderazgo unívoco, ni hay un partido o una organización
que esté convocando. Son manifestaciones, son focos de manifestaciones que se están produciendo con una autonomía incontrolable. Y eso es lo que el régimen más temía que pasara. Pero están las personas en una situación tan dramática que se están uniendo, se están autoconvocando por primera vez en la historia de Cuba después de 62 años, después del maleconazo, que fue un momento de un gran estallido, pero focalizado en un lugar, porque, como decía Percy, no había las comunicaciones que hay ahora. Estos se están dando estos maleconazos, estas continuas manifestaciones en distintos lugares, justamente porque las personas se están viendo representadas en el ciberespacio, se están viendo representadas en los medios de prensa internacionales e independientes cubanos, y esto está generando esa autonomía cívica que ha sido extirpada por 62 años. El gobierno de los Estados Unidos, cuando estaba el mandatario Donald Trump, consideró a La Habana, Caracas, Managua como un eje, ¿verdad?, similar al que había hecho en otras latitudes. Dijo, esta es la troika, esta es un eje del mal también que hay que ponerle mucho pensamiento, ¿verdad?, y muchas sanciones para que tomen el rumbo de la democracia. Sabemos, pues, que hay similitudes en estos tres países, regímenes autoritarios que rayan definitivamente en la dictadura, en el totalitarismo, visiones muy centradas de partidos únicos y una narrativa de agredido, es decir, son los Estados Unidos los que nos agreden. Nunca hay una situación, ¿verdad?, generada por los propios gobernantes, ni lo ponen a revisar, eso no lo ponen sobre la mesa. Si bien es cierto, se hace sumamente difícil esto, vamos a entrar, como Nicaragua entró y como Venezuela también, a una crisis de derechos humanos profunda. Es decir, van a haber asesinatos, van a haber secuestrados, van a haber encarcelados, y eso va a generar un exilio masivo. ¿Cómo lidiar con estas situaciones ahora mismo para que la situación no se torne aún, no se profundice, no se torne más ingobernable, inmanejable? Percy. Okay. Yo me temo, y en esto a mí me duele mucho decirlo, pero me temo que mucha de la solución está en el mismo país. Es decir, a veces se espera que la cooperación internacional, otros países, que organizaciones intervengan de alguna forma. El problema es que han estado interviniendo a través de sanciones. Y estas sanciones, lamentablemente, siempre afectan no al gobierno. El gobierno la pasa bien. El gobierno de Ortega, de Maduro o de Díaz-Canel, de los Castro, la ha pasado bien. El problema es el pueblo, es decir, el pueblo es el que la ha venido pasando mal, y la está pasando mal porque muchas de estas sanciones lamentablemente los afectan directamente. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso en Cuba, el tema de la discursiva es de vieja data, ¿verdad? Podemos recordar desde el tiempo de la crisis de los misiles, allá en 1962, ¿verdad?, en donde había una narrativa entre el antiimperialismo, pero bueno, eso según como se vea, ¿verdad? Porque se está en contra de un imperialismo, pero se abraza otro. El caso de Rusia, ¿verdad?, de la Unión Soviética en su momento. Ahora, a mí me preocupa mucho que finalmente con Díaz-Canel no se observaron cambios, y eso es lo que las personas están viendo en este momento. Una elevada migración, una baja natalidad en la población que se está envejeciendo de una forma más rápida. Los mejores salarios en Cuba son los salarios que están, digamos, dentro de las instituciones, las personas que están en el régimen, son salarios que por mes pueden llegar a los $30 al mes, los mejores salarios. Estamos viendo el ingreso de remesas de una forma, digamos, importante, y la reforma estructural que se esperaba con Canel a partir del 2018, pues no llegó.
hay más bien nuevas regulaciones que están frustrando a los trabajadores que estaban tratando de poner sus empresitas o que estaban tratando de vérselas por sí, por ellos mismos, y más bien las reformas estructurales están sofocando ese crecimiento. Por otra parte, las empresas estatales nunca se dinamizaron y los salarios pues siguieron bajísimos. Nosotros podríamos observar además que todo el régimen monetario dual ha venido distorsionando los precios. Podríamos ver también un aumento en el déficit fiscal, una caída del turismo, una caída de todo lo que era la producción manufacturera. También vamos a ver que a pesar de la inmensa ayuda externa, hay una eficiencia en el sistema que ha venido más bien con una disminución en su crecimiento con respecto al PIB cubano. Vamos a ver problemas en el agro, vamos a ver problemas a nivel internacional, porque hay gobiernos que de alguna forma son hostiles al régimen cubano, precisamente por las posiciones que ha tomado Cuba a favor, por ejemplo, del gobierno de Maduro o del mismo Ortega. Luis Alberto, el tema sobre qué viene después. En el caso de Venezuela, ¿verdad?, la comunidad internacional, perdón, y también en el caso de Nicaragua, la comunidad internacional ha dicho que las salidas, ¿verdad?, de estos regímenes tiene que hacerse de manera pacífica y tiene que hacerse de acuerdo a las leyes de cada país y de acuerdo a las elecciones. En el caso de Cuba, donde hay un partido único, ¿quién es el contrincante o la contrapropuesta que tiene el gobierno? ¿Con quién va a negociar una salida democrática en Cuba? Mira, es una pregunta, por supuesto, difícil, que nadie, creo yo, tiene la respuesta más clara. Pero lo que sí, yo creo que ahora mismo, en esta situación que estamos, la comunidad internacional tiene que mantenerse con el mayor espíritu solidario y de visibilizar lo que está sucediendo, porque eso frena un poco la represión, eso salva vidas, la visibilidad salva vidas, esto que se está dando, que estemos haciendo este programa, que se estén compartiendo las cosas, que se estén pronunciando los presidentes o expresidentes, todo eso ayuda y trata de frenar un poco el descontrol represario del régimen. Pero sin duda es una situación muy compleja, porque estamos hablando de un partido único que tiene en su constitución un artículo que dice que el socialismo es irrevocable y hacia el futuro y más allá. O sea, una cosa es eterno. Una constitución que se supone que puede ser, como toda constitución, por un consenso se produce y por un consenso se puede cambiar. Bueno, esta constitución tiene una cláusula que dice que es incambiable eternamente. O sea, estamos hablando de una cosa completamente irracional y estamos hablando de unos individuos, como vimos ahí, al dictador Díaz-Canel, dando órdenes de arremeter contra las personas. Es una situación compleja. Por un lado es esperanzador el levantamiento del pueblo, pero por otro lado tenemos que estar muy atentos, porque el régimen no va a ceder fácilmente el poder y va a hacer todo lo posible por crear confusión en los organismos internacionales. Todo el lobby totalitario, toda la diplomacia totalitaria se va a poner en función, va a arrancar sus motores a más velocidad para lograr que haya una zona, digamos, de silencio, una zona con la que ellos siempre han contado muchas veces, desgraciadamente, en Latinoamérica y en el mundo. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que no haya silencio, que se diga lo que está sucediendo y que el mundo entero esté mirando. Y por otro lado, yo pienso que hacer gestiones de ayuda humanitaria directa, no por el gobierno, porque el gobierno ya se sabe que es un gobierno, que son unos ladrones que venden, incluso que está probado mil veces que han vendido donaciones. De todos los países que han recibido donaciones, siempre las han vendido. Se tienen el nivel de desfachatez, el nivel de falta de todo, llega hasta ese punto. Entonces tenemos que unirnos para lograr ayuda humanitaria y lograr
presionar desde una forma simbólica, de una forma política, con todas las herramientas que la política tiene, que todas las herramientas que tiene la comunidad internacional y democrática, para ver que esto se solucione de una forma pacífica y que por fin Cuba sea libre y que por fin Nicaragua sea libre y que por fin Venezuela sea libre y que no haya más dictaduras de ningún signo político en la región. Eso es lo que yo creo que tenemos que unirnos todos y seguir peleando hacia adelante, no solo por Cuba, sino por toda nuestra región y por los valores democráticos. Tengo que informar que el presidente estadounidense Joe Biden expresó hoy su apoyo al pueblo cubano en medio de las protestas surgidas en la isla caribeña. El presidente Biden calificó como una llamada a la libertad y dijo que es un valiente ejercicio de derechos fundamentales. Voy a citarlo: el pueblo cubano está ejerciendo con valentía derechos fundamentales y universales, indicó Biden en un comunicado divulgado hoy por la Casa Blanca. Sin embargo, esto es retórica, ¿verdad? Hemos visto esos pronunciamientos en reiteradas ocasiones con la crisis venezolana, con la situación nicaragüense, y ahora se puede abrir una situación similar con estas gigantescas movilizaciones, ¿verdad?, que le van a traer sin duda mucho derramamiento de sangre, mucho luto, mucho dolor al pueblo cubano. Estas sacudidas sociales son así. ¿Cuál sería, con base a su experiencia como ex diplomático, Percy, una salida razonable a estas tres crisis, tomando en cuenta que los Estados Unidos pues juegan un papel importante y lo ha venido jugando también la OEA en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua? Vamos a ver, es que el problema ha sido que cuando ha habido este tipo de manifestación, para mí la solución está dentro del mismo pueblo cubano, no está en el régimen internacional. Es decir, lamentablemente el pueblo cubano tiene que levantarse y no va a ser exento, digamos, de derramamiento de sangre, lamentablemente. ¿Por qué? Porque las fuerzas del ejército cubano son las que se han visto mejor remuneradas económicamente por estos años, digamos, de dictadura, y sobre todo los últimos años con el cambio, son los que en términos de negocios han tenido mayor, se han visto más beneficiados con el tema de negocios. Es decir, los militares son los que han hecho negocio en Cuba y son los que tienen más intereses y más que perder. Entonces, el tema de la ideología es un tema de retórica. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer? En Venezuela hubo marchas, la comunidad internacional a favor, pero cuando en la OEA se dijo, bueno, hay que intervenir, todos los gobiernos dijeron, no se puede intervenir, ¿cómo vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a entrar en Venezuela? Bueno, está bien. Entonces, de alguna manera se observó que al final el régimen de Maduro de alguna manera se fortaleció. Ahora, Biden ha cambiado un poco la forma de hacer las cosas en relación con con Trump. Biden lo que ha propuesto en el caso de Venezuela ha sido una negociación por medio de la cual se convoquen elecciones democráticas, se genere un cambio. El problema en Cuba, bien lo decía el colega, es un problema de constitución. La constitución efectivamente no tuvo ninguna apertura. Fue votada además por un porcentaje enorme de las personas que dijeron que sí en el referéndum, y es muy reciente, del 2019, y eso pone en problemas cualquier intento. Pero una solución eventualmente mediada por el Consejo de Seguridad, porque aquí Rusia y China se van a hacer sentir. El tema con Cuba es que Cuba ha sido la espina, ha sido la punta de lanza contra el imperio estadounidense, por parte de los otros imperios, por supuesto. Entonces, mantener a Cuba es muy importante para Rusia. Es decir, ya veremos el momento en que Putin pueda colaborar
entre comillas, de alguna manera con el régimen dictatorial de Cuba. El asunto es que a mí me parece que la única forma sería una mediación, pero no a través de Estados Unidos, sino a través del Consejo de Seguridad o del secretario de la ONU, no a través de la OEA, porque carece de legitimidad para el gobierno cubano, y en la ONU se genere una transición. Pero todavía tenemos que esperar la contrarrespuesta a la, ¿verdad?, la ofensiva de la contrainsurgencia. Es decir, que en este momento el gobierno cubano está preparando para la guerra contra su propio pueblo. El llamado que hizo Díaz-Canel a la movilización de los revolucionarios, ¿verdad?, los que defendieron la revolución en el 59, que ya no queda casi que ninguno, lo que está haciendo es un llamado a poner a pelear al pueblo contra el pueblo, que fue lo que hizo Hugo Chávez o Maduro en su momento, ¿verdad?, que es lo que ha hecho además Ortega en Nicaragua, cuando ha armado incluso a las famosas milicias, ¿verdad?, ha entregado armas a la población civil. Lo mismo hizo Maduro, ¿verdad? Entonces, en este momento, el problema que tiene Cuba, que tiene estos grupos que se están levantando en todo el país contra la dictadura, es que se van a tener que enfrentar a la dictadura militar. Eso es lo lamentable en esto. Esto es lo que vamos a ver. Y hasta que esto no pase, desgraciadamente, hasta que no corra mucha sangre, la comunidad internacional, me temo, que no va a actuar más que, como usted lo dijo, don Sergio, a través de la retórica. Luis Alberto, ¿es posible en estas condiciones ahora mismo para las organizaciones en Cuba lograr una articulación que pueda hacerle frente común a la dictadura cubana? Yo creo que se ha logrado mucho. Hay muchas organizaciones y hay muchas plataformas, y desde ahora mismo hay un Consejo para la Transición, hay varias plataformas de oposición y de sociedad civil independiente, y digo esto porque hay son muchos tipos de organizaciones, no solo partidos o movimientos, sino asociaciones libres, digamos. Yo creo que por un lado hay mucha unidad y hay mucha cultura que se ha ido ganando en este último año, de confianza, cosa que es muy difícil porque el régimen ha sembrado la desconfianza hasta con uno mismo prácticamente, o sea, desde una vigilancia tan terrible como instauran todos estos regímenes totalitarios, se ha ido rompiendo con esa pared simbólica de la desconfianza y se han ido creando y estrechando los lazos. Pero como bien decía Percy, es muy difícil, si es difícil que la comunidad internacional realmente responda con las herramientas que tenga para frenar una catástrofe de este tipo, es muy difícil que el pueblo cubano pueda también por sí solo, sin armas y sin nada, porque el pueblo está luchando desde lo más pacífico y que a mí me parece que es una herramienta muy eficaz, porque el régimen siempre va a tratar de buscar el enfrentamiento violento para justificar su propia violencia. Pero es muy difícil, sin ninguna herramienta, sin ningún tipo de... estemos claros que si bien, por ejemplo, el régimen cubano no reconoce a la OEA, tampoco el régimen reconoce a ninguna asociación cubana dentro de Cuba, no reconoce a ningún partido. Entonces, tampoco la sociedad civil independiente y el pueblo cubano tienen legitimidad ante el mismo gobierno. O sea, ni las votaciones, ni todas las cosas, sabemos que son todas ficticias, que son datos que maneja el gobierno, que son porcentajes que dicta el gobierno, así a dedo. Entonces, es muy difícil también dejar al pueblo cubano solo que resuelva esto, porque el pueblo cubano no tiene estructuras legítimas ante su dictadura. Entonces, es esta situación que se ha visto, esta situación que han llevado al pueblo venezolano también y al pueblo nicaragüense, en que queda completamente solo dentro y fuera, en ese sentido, ¿no? Es como un país secuestrado, o sea, es como estamos ante unos secuestradores que no tienen ley,
que están secuestrando a personas dentro de una, dentro de un terreno, y que pueden hacer cualquier cosa, y que esas personas no tienen ninguna herramienta realmente eficaz a no ser poner su vida y el cuerpo y poner su voz y su testimonio como, como persona para generar un cambio. Muy, muy explícito en su aporte. Si no lo estoy malinterpretando, él ha entendido perfectamente que el régimen cubano, el régimen venezolano y el régimen nicaragüense van a hacer todo lo posible por mantener el poder, cueste lo que cueste. La gran pregunta acá en todo caso es si Percy está asignando, ¿verdad?, que solamente los pueblos de estos países son los únicos que pueden salir de la dictadura, y el método, pues la historia tercamente nos ha indicado cuál ha sido la ruta. Me gustaría que en estos 3 minutos que nos queden me respondieran pues esa interrogante, ¿lucha cívica, pacífica o a las armas? La inversa, en este caso con Luis Alberto. Yo creo que la lucha de las armas va a darle más combustible al régimen para reprimir y matar. Yo creo que la lucha tiene que ser cívica, es mi humilde opinión. No valoro todas las opiniones en estos casos, además en una situación tan dramática, pero creo que la lucha cívica y la lucha simbólica debilita muchísimo al régimen. El régimen cubano no está acostumbrado a ser visto mundialmente como lo que es. Y yo creo que eso los va a debilitar mucho dentro y fuera, y parte de lo que está sucediendo ahora es justamente porque muchos cubanos dentro y fuera hemos estado luchando para que se sepa la realidad, y eso los va debilitando. Yo creo que la lucha cívica por ahora es para mí la mejor opción. Sí, vamos a ver, yo lo que creo es que efectivamente las marchas pacíficas es la forma de hacer las cosas, pero esas marchas tienen que irse fortaleciendo hasta paralizar el país si es necesario. A eso es a lo que voy. Y cuando hablo, digamos, de que el asunto va a entrar en conflicto, es porque el régimen va a actuar como dictadura que es, como dictadura militar, y va a sacar el garrote. Ya lo está diciendo Díaz-Canel, presidente de Cuba, cuando está convocando a los defensores del gobierno a las calles. Entonces, desgraciadamente, podríamos estar frente a un baño de sangre, en un baño de sangre en el cual el pueblo no puede claudicar, tiene que seguirse manifestando pacíficamente y mantener una parálisis en el país. Para mí eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque solo eso podría garantizar la salida de un gobierno, que fue lo que pasó con los Somoza. Es decir, recordemos que cuando estuvo el sandinismo con los Somoza en su momento, la única forma de detener a Somoza fue a través de paralizar el país. Se paralizó el país y no le quedó otra al régimen que salir del país. Más allá de que lo que había hecho militarmente los revolucionarios, pues no era mayor cosa más que cosmética, la toma del Palacio Nacional y qué sé yo. Ahora, me parece a mí que aquí estamos ante cosas parecidas. Estamos ante gobiernos, Nicaragua, Venezuela, Cuba, que no quieren abandonar el poder. Ante una ausencia total de separación de poderes, en la concentración del poder en manos de una élite. Estamos ante gobiernos arbitrarios que han suspendido lo mismo por lo que lucharon, porque tanto Ortega como en Cuba como en Venezuela se luchó en su momento contra la suspensión de los estados contra dictaduras, y se han convertido de nuevo en dictaduras que han suprimido las elecciones, que las han manipulado, que tienen a los medios censurados, que controlan la comunicación, que ha sido algo increíble que se ha podido manejar la internet en Cuba, pero en donde hay una gran represión, y vamos a esperar más represión de la oposición, y bueno, la censura y lamentablemente la ley que llamamos en Costa Rica la ley del garrote, ¿verdad?, es lo que vamos a ver en los próximos días, lamentablemente. Luis Alberto. Sí, coincido que
que es una situación dramática y que tenemos que estar, pero insisto en que tenemos que estar unidos como pueblo latinoamericano y como defensores de la democracia. Tenemos que unirnos y tenemos que, para mí, tener mucha fe en que nuestra lucha cívica y nuestra lucha política y nuestra lucha con todas las herramientas que nos da la política en sí, tiene que enfocarse para igualar estos regímenes como lo que son unos usurpadores, y unirnos todos en pos de que caigan estos regímenes, porque nuestra región va a estar siempre en esta situación tan dramática mientras esté Cuba, mientras esté Venezuela, mientras esté Nicaragua. Pero un detalle quiero dar. En Cuba está luchando en su terreno, cosa que no ha hecho desde hace más de 60 años. Cuba ha luchado, el régimen cubano ha luchado en Venezuela, que fue lo último, ha intervenido las tropas venezolanas, ha dado golpe a los venezolanos, pero es, por un lado, es un poco más complejo mirarle la cara a tu abuela o a tu tío o a tu primo y golpearlo, que es muchas veces lo que se ha sostenido a veces los mismos regímenes como el de Venezuela, el de Nicaragua. Vamos a ver qué reacción van a tener estas fuerzas, que muchos desgraciadamente están entrenados para matar y van a matar, pero quizás otros se den cuenta de lo que y hay algún tipo de decisión, hay algún tipo de descontrol dentro de las fuerzas de represión y se cree otro tipo de situación, porque yo creo que en Venezuela no se ha creado esa situación porque está intervenida por la inteligencia y por las tropas cubanas, pero en otro, quizás un escenario donde no estuviera la inteligencia y las tropas cubanas en Venezuela, no hubiera sucedido igual, y lo mismo pienso en Nicaragua. Quizás dentro del propio terreno cubano se puede generar otro tipo de respuesta, no sé. Es un poco mi esperanza para, ojalá que no tengamos que llegar a este baño de sangre terrible, ¿no? Que sería para nuestra región y para nuestro país, ¿no? Esperemos que no se dé. Gracias, Luis Alberto Mariño Fernández. Espero que muy pronto tu exilio termine y puedas ver una Cuba libre. Muchas gracias a Percy Rodríguez, historiador, analista de temas internacionales y ex diplomático costarricense. A ambos mi agradecimiento por darnos luces para el pueblo de Nicaragua y para los nicaragüenses que están residiendo en Costa Rica. Muchas gracias. Espero que estén bien. Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Estás viendo Dicavisión, el canal joven de Costa Rica.